Acabo de saltar la noticia de Marco Ruiz, de Diario AS, quien ha afirmado que fuentes de toda solvencia desde París afirman que al jugador primero le han preguntado si quiere quedarse o no antes de lanzarle una oferta, ya que todavía tiene un año que le resta de contrato que podría activar unilateralmente, recibiendo la nada desdeñable cantidad de 70 millones de euros. El asunto es que esta exclusiva viene, no voy a decir a contradecir, pero sí a contravenir en cierto modo lo que comentaba Rodrigo Fáez la semana pasada de que el jugador ya tenía las dos ofertas sobre la mesa. Bueno, pues en definitiva son informaciones diferentes a las que hay que prestar mucha atención. Es cierto que se agotan los días y es cierto que, según Marco Ruiz, la decisión es inminente a no más allá de dos semanas vista. Curiosamente, una información contradictoria con la que su propio periódico abrió el año diciendo que tenía hasta el 15 de enero para responder. Por el contrario, ahora tiene al parecer dos semanas más, que son como un balón de oxígeno para tomar una decisión lógicamente harto difícil. Pero en cualquier caso, la verdad sea dicha, el hecho de que el jugador se esté tomando tanto tiempo y de que no haya contestado todavía al Paris Saint-Germain, en cierto modo es interpretado como que no lo tiene claro. Es decir, no está tan clara la cosa como que vaya a venir al Real Madrid en el verano de 2024, si es que se lo está pensando tanto. Por cierto, dejadme que os diga que en este mismo artículo, Marco Ruiz dice que el Real Madrid ya le habría comunicado que, cuidado, no puede cobrar más de 30 millones de euros brutos al año. Así que este es el estado de la cuestión ahora mismo con Kylian Mbappé, según Marco Ruiz del Diario AS, y ahora ya solamente queda ver ese desenlace que, como él llama, es inminente.